Vale, estamos con Ghost of Tsushima. Seguimos con esta fantástica historia. Si no habéis visto las anteriores partes, pasaos a verlas, que son súper divertidas. Y vamos con este capítulo. Thank you.
El hogar del clan Adachi. La señora Masako estará aquí. ¡Señora Masako! ¡Guerreros del clan Adachi! ¿Hay alguien aquí? Hubo una batalla. ¡Matadlo! ¡Sí, la señora Masako! ¡Confesad dónde está! Eran estos. No eran mongoles, ni bandidos. Necesito averiguar qué ocurrió aquí. Alguien entró a la fuerza. ¿Qué ocurrió aquí? Una naginata, usada por mujeres del clan Adachi, lucharon para defender a su familia. Intentaban escapar. Sacaron a los niños a través de la ventana. Si alguien sobrevivió, puede que escapase a caballo. Comprobaré los establos. Establos vacíos. Alguien tomó los caballos. Sangre seca. Huellas equinas. Alguien huyó de aquí. Dejaron rastro. Huellas. Perseguían al jinete. Los arqueros le dieron caza. El jinete era hábil. Sabía cómo confundirlos. Un caballo. Este caballo era del clan Adachi. Lleva días muerto. Señora Masako, soy yo.
Jin Sakai. Ninguno salió de Komoda, dijeron. Mi esposo. Murió defendiendo nuestro hogar. Como un guerrero. Hogar. ¿Por qué vinisteis? El clan mongol capturó al señor Shimura. Si vuestro clan se une a mí, podremos salvar a mi tío y vengaros. El clan Nadachi murió. Masacrado por nuestro propio pueblo. Traidores. ¿Por qué matar a los que prometieron protegerlos? Pretendo averiguarlo. Lo haré con vos. No permitiré que demoréis vuestros asuntos por los míos. La familia de samuráis es asunto mío. Sé lo que significa ser el último del propio clan. No me responsabilizaré de vuestra muerte. No lo haréis. Conmigo. Luché con hombres en vuestra casa. Estaban esperando para acabar lo que empezaron. La noche en que mi esposo e hijo se enfrentaron a los mongoles. Aparecieron los asesinos. Mi hermana cogió a los niños y huyó. Yo me quedé a luchar con las esposas de mis hijos. Nos superaban en número. Y luego fui la última en pie. Así es como acabé yo en Komoda. Para mí, no acabó ahí. Los enterré aquí, con el resto de nuestra familia. Intenté salvarlos, mas los asesinos los atraparon en la carretera. Los mataron. Mi hermana. Mi nieta. Hasta la pequeña Natsu. Acababa de nacer. Todo lo que pude hacer fue enterrarla con su madre. Esto nunca debería haber pasado. Mi hermana debería haber yacido con su esposo en el norte. Pero al menos está con familia. Iremos al Templo Dorado. Lamento que estuvierais sola en esto. No estoy sola. Los asesinos aún viven. ¿Visteis antes a esos hombres? No. Son de otra prefectura. Ejecutaron un ataque planeado sobre un hogar samurái. No fue una incursión de bandidos. Alguien quería eliminar a todo mi clan. Tendréis que entrar sin mí.
Buscad al monje llamado Sogen y contadle el destino del clan Adachi. ¿Qué tramáis, señora Masako? Consentid a una viuda. Cuando hayáis hablado con Sogen, dad con la herrera. Está reparándome algo. Quiero que lo tengáis vos. Haré lo que pedís. Gracias. Os esperaré al otro lado del templo. Señor Sakai, es un gran honor. ¿Estáis al mando aquí? Me considero más un siervo, mi señor. Os ruego que me llaméis Yunshin. Hice de este templo un refugio para nuestro pueblo. Correré la voz. Si no pueden llegar hasta aquí, también hay campamentos por Ariake. Les envío toda la comida de la que puedo prescindir. Es bueno saberlo. Busco a uno de tus hermanos monjes, un hombre llamado Sogen. Creo que barre la tarima del templo. Gracias, Junshin. Sigue con tu buena labor. Saludos, mi señor. Estaba recordando las palabras de mi antiguo mentor, Saikyo. Para purificar el espíritu, antes has de purificar el cuerpo. Saikyo fue un hombre sabio, que en sus últimos años pasó demasiado tiempo cantando en remojo. Mas coincidiréis en que hay verdad en sus palabras. Las aguas curativas, el vapor purificador, la sombra de los arces rojos... Nada como un baño para templar vuestro espíritu ante un combate. Supongo que tenéis razón. Es justo lo que necesito. ¡No! ¡No! ¿Soy Sogen? Lo soy. Soy Sakai. Un samurái. Vivo. Traigo nuevas de la señora Masako. Atacaron al clan Adachi. Solo ella sobrevivió. Los mongoles. Traidores. Nuestro pueblo. Qué horrible. ¿Ha pasado alguien sospechoso por el templo? ¿Hombres armados? No que haya visto, mas... mis deberes me mantienen ocupado. Hacedle saber a la señora Masako que puede refugiarse aquí. Gracias por todo. Faltaría más. Debo encontrar a la herrera. ¡No he hecho nada! ¡Señor Sakai! ¡Por favor, piedad! Me alegro de verte. ¿Te llamabas Gonjiro? Serviste al señor Nagao. Fue un buen hombre. Lamento su pérdida. Me honra que recordéis a este humilde sirviente. Somos muchos los que os debemos la vida. Barrunto que nuestra lucha no ha hecho más que empezar. Y por ende queremos ayudar, mi señor. La gente ha empezado a hacer donativos. Y aquí os los entrego. Gracias, Gonjiro. A ti y a todos los que habéis contribuido. Seguiremos donando lo que podamos, conforme se vaya corriendo la voz de vuestras victorias. Que los kami os guarden del mal.
¡Mi señor! ¡Lo conseguisteis! Allá donde voy. Parece que más mujeres desaparecen. Un contrabandista logró entrar y salir de su sitio. Demasiado bien. Permitidme refinar vuestra armadura. Me envía la señora Masako. Me dijo que reparabais algo que quería que yo tuviese. La armadura. Es una de las mejores en las que trabajé. Permitidme que la busque. Se ajusta a vos a la perfección. La calidad es incomparable. Os será útil. Mas si algo no es de vuestro agrado, puedo hacer modificaciones. Solo preciso los materiales adecuados. Gracias. Rezaremos por vuestra seguridad. Tenéis la armadura. Se ajusta bien. Perteneció a mi primogénito, Shige Sato. Es un honor. Hablé con el monje. ¿Qué dijo Sogen? Os ofrece amparo en el templo. Para que los asesinos sepan dónde encontrarme. Hay que moverse. ¿Creéis que Sogen está tras la masacre? Visitó mi casa justo antes que los asesinos. El miserable era su batido. Eso no prueba su culpabilidad. No, pero se gana mi sospecha. Sogen llegó de Kamiagata a principios del otoño. Cuando supo que los mongoles planeaban su invasión. El complot para destruir a mi clan requirió precisión, planificación. Y una guerra que cubriese la perfidia. ¿Dónde está el monje? ¿Dónde pedimos comida? No lo sé. Tenemos hambre, maestro. Ahí está Sogen yéndose con prisa. Sigamos al lobo hasta su cubil. Pero llevamos días sin comer. Podemos bajar por aquí. Me enviasteis para espantar al monje. Entraría en pánico, cometería un error. Ahora nos lleva a sus amigos. No os alejéis, que no nos vean. ¿Nos ha visto? No lo creo. Se está yendo. Vamos.
Que no os vea. La posada. Acerquémonos. Por aquí. Masako está viva. Tiene a un samurái. Ah, ese debe ser el que mató a nuestros hombres. Idiotas. Ahora saben que estoy en esto. Tenéis que encontrarlos. Baja la voz. Me voy dentro. No volváis hasta que estén muertos. Ellos asesinaron a mi familia. Dejad al monje. El resto morirán. ¿Quién luchará? ¡Muéstrame la gran destreza, samurái! ¡Por el gran Adachi! ¡No dejaré que escapes! ¿Tienes a dónde ir, Sogen? Destruiste al clan Adachi. Solo era un mensajero. ¿Para quién? El saber no acaba con el sufrimiento. No sabes nada de lo que es sufrir. Masako. Enterré a mi familia uno a uno. Tardé días. Mas a ti te dejaré. Para los lobos. Lo queremos vivo, para saber a quién sirve. El mundo cambió. Los visionarios han de lidiar con ello. Los que se interpongan serán apartados. ¡Solo eran niños! ¡Masako! No.
No iba a hablar jamás. Necesitamos información. Habrá algo que podamos usar. Buscad fuera. Me ocuparé de esto. Buscadme cuando acabéis. Se acabaron los víveres. Llevarían un tiempo aquí. Nombres y un símbolo. Quizá Masako los conozca. ¿Encontrasteis algo? Unos nombres con un símbolo. He visto el mismo sobre esos hombres. No lo había visto antes. Un clan rival pretendiendo tomar el control. Tenemos que pararlos. Lo haré. No podréis sola. Cuando mi tío se entere, no descansará hasta que los traidores paguen por sus acciones. Ayudadme y acabaremos con los que os lastimaron. Juntos. Cuando vayáis a rescatar a vuestro tío, estaré allí. Gracias, señora Masako. Hasta entonces estaré ocupada. Pues espero que os haya encantado el vídeo. Si es así, dale muchos, muchos, muchos likes. Suscríbete si aún no lo has hecho. Ya, adiós.